que son esas organizaciones. En la academia se usa la palabra institución para nombrar las reglas, las normas, las leyes, todo aquello que existe y que regula nuestro comportamiento como seres humanos con respecto al ambiente. Esas son las instituciones, son las reglas del juego. Y pueden ser formales, por ejemplo, la Ley de Aguas Nacionales es una institución formal, o también pueden ser informales, como el caso de las prácticas tradicionales, ¿no? O los usos y costumbres, las tablas de riego que tienen las unidades de riego, todo eso son instituciones informales, pero ojo, no por eso menos importantes. Entonces, cuando ya tenemos la idea completa, podemos empezar a ver que la cuenca es mucho más que el agua, y es mucho más que solo los animales y las plantas, y es mucho más que solo la tierra, es todo un sistema. Y eso, en eso radica la importancia de que pensemos como en esta interdependencia, esta conexión que existe entre todos sus elementos. Ahora, la idea de cuenca como tal es muy vieja. Ha aparecido incluso hace miles de años en la historia de la humanidad. Pero en su forma moderna es más o menos de mediados del siglo pasado. Por decirles algo, 1940 y tantos, 1950, 60, la idea moderna de la cuenca. Y esa idea moderna de la cuenca como sistema está muy asociada con la gestión de cuenca, que ya es una idea, digamos, como administrativa, ya es una idea como de parte de las agencias de gobierno para gestionar el territorio. Entonces, uno de los autores más conocidos en América Latina que trata la gestión de cuencas es Axel Reyani. Y esta definición, no nos vamos a poner a leer, yo solo la puse ahí como referencia, nos habla de que la cuenca, en ese sentido moderno, es la unidad de gestión de los recursos contenidos en ese territorio, y además, debido a eso, es un posible punto de partida para la gestión ambiental. Es decir, ahí está el agua, eso es lo que vamos a usar, pero también están los otros recursos naturales, también está la tierra, también están las actividades económicas, ¿no? Ahora, ¿por qué son importantes las cuencas como unidad del territorio? ¿Por qué es tan importante que nosotros pensemos tal vez como habitantes de las cuencas, no en nuestro pueblo solamente, no en nuestra comunidad, no en nuestro ejido en un momento dado, sino en todo el sistema? ¿Por qué? Porque su importancia más fundamental, digamos, radica en que, como es un sistema, todos los elementos que están dentro de ella están interactuando y son interdependientes. Entonces, lo que pasa en la parte alta le pega a los que están abajo, lo que pasa en la parte media le pega a los que están abajo, pero ojo, también los que están abajo le pegan a los que están arriba. Por ejemplo, cuenca de Río Sonora, Hermosillo, 1 millón de habitantes en la parte de abajo. La demanda de agua de Hermosillo, y ahora incluso Hermosillo conectado a la cuenca de Río y aquí a través del acueducto. Entonces, estamos hablando aquí de algo que supera incluso la mera capacidad del río para proveer de recursos. Estamos hablando de un sistema muy complejo en donde lo que pase en un lugar le pega a todo. Y no les voy a decir más porque ustedes saben perfectamente que esa fue la situación hace aproximadamente 9 años ya, ¿no? O sea, lo que pasó allá arriba, hasta abajo, hasta el Molinillo, incluso dicen algunos, ¿no? Entonces, esto nos obliga a pensar en sistemas. Y la cuenca es eso, justamente un sistema. Conecta el agua, conecta los usuarios, esto es bien importante. Muchos usos coexisten en una cuenca, muchos tipos de usuarios existen en una cuenca. Conecta esos usuarios y esos recursos con los ecosistemas, con plantas, con animales que también necesitan agua para sobrevivir. Y luego finalmente conecta con las comunidades, con las actividades económicas, con la agricultura, la ganadería, la minería, los servicios, el comercio, etc. ¿No? Si nosotros tenemos claro que la cuenca es un sistema, ¿qué pasa cuando no reconocemos ese hecho? ¿Qué pasa si una empresa está haciendo alguna actividad? No voy a decir minera, no, para que no sepamos a qué nos estamos refiriendo. Vamos a hablar de otros ejemplos que también pueden ser posibles y que por su actividad
no necesariamente reconocen que lo que están haciendo está interviniendo en una cuenca completa. Igual las comunidades, o sea, a veces las comunidades tienen acciones que no reconocen que aguas abajo hay alguien más que va a recibir los efectos de esas acciones, ¿no? Entonces, lo que no pasa o que lo que se nos complica cuando olvidamos esa naturaleza sistémica de la cuenca, que es un sistema socioecológico, o sea, tiene elementos naturales, pero también tiene a la gente, también tiene la dinámica económica de esas poblaciones, pues nos enfrentamos a una serie de problemas. Ahora, lo que yo les quiero enseñar son tres ejemplos de problemas en la gestión de las cuencas que tienen que ver con esas distintas visiones de qué es una cuenca y con no reconocer su carácter sistémico, ¿no? No reconocer que es un sistema integrado. La primera son problemas que existen entre niveles de gobierno en ese sistema de cuenca. Por ejemplo, cuando el gobierno a nivel federal diseña políticas o diseña instituciones, en el sentido que lo dijimos ahorita, diseña normas, reglamentos nuevos, programas nuevos, que de repente se hacen para todo el país y al tratar de aterrizarlos en el nivel local, no reconoce las particularidades de cada una de las poblaciones. Entonces hay así como una incoherencia entre cómo se está pensando la política y cómo se está ejecutando en términos reales en un pueblo, por ejemplo, o en un municipio o en una localidad. Entonces, yo les pongo aquí este ejemplo que viene de mi tesis, en realidad de la tesis que hice ya hace un par de años, en donde yo encontraba en comunidades del río San Miguel, que son en su cuenca también del río Sonora, que los ganaderos más pequeños, los que tenían poquitos animales, no se animaban a acercarse a la unidad, a la Unión Ganadera Regional de Sonora, porque le tenían miedo a Hacienda, porque necesitaban cubrir requisitos fiscales, porque no tenían los recursos para moverse hasta acá, hasta Hermosillo, para hacerlo. Entonces tenemos unas reglas de la Unión Ganadera, unos requerimientos de la Unión Ganadera acá, y luego tenemos a los productores rurales acá, y en medio queda un hueco en esa interacción entre el gobierno y las personas, ¿no? Entre el gobierno, en este caso de la Unión Ganadera Regional. Entonces, ese hueco lo aprovecha, pues quien sabe jugar en esos dos niveles, ¿no? El intermediario, el consultor, las empresas medianas que bajan los recursos hacia las comunidades, etc. Pero a la larga, esto puede producir injusticia en quien recibe recursos, puede producir insustentabilidad de la cuenca. Empezamos a ver, por ejemplo, empobrecimiento de algunos productores, empezamos a ver decaimiento de ciertos sistemas, y todo esto tiene que ver con las políticas que están diseñadas para un lugar específico, ¿no? Un segundo tipo, y este me gusta mucho porque es como mucho más intuitivo, tiene que ver con la existencia de muchas interpretaciones distintas del mismo espacio de la cuenca. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la Secretaría de Salud atiende problemas en la cuenca del río Sonora a través de jurisdicciones. El gobierno atiende problemas a través de los límites municipales. La CONAPA atiende problemas a través de los límites de dónde está la cuenca. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes todo fragmentado en niveles, y una cosa es la cuenca y los apoyos que van para la cuenca, otra cosa es los municipios y los apoyos que van para los municipios, otra cosa son las jurisdicciones, otra cosa son las áreas naturales protegidas, etc., ¿no? Entonces, cuando tú estás gestionando de esa manera el territorio, pues en realidad no hay un manejo integral del mismo. Esto también a la larga se puede transformar en una serie de problemas de sustentabilidad ambiental, de productividad económica. Alguna gente recibe recursos para ciertas cosas, pero no es una aplicación sistemática, etc., ¿no? Y ya por último, hay otra condición en la cual programas de distintas agencias van en direcciones diferentes. Entonces, ¿esto qué genera? Imagínense de repente, no sé, un ejidatario, ¿no? Que se enfrenta a una situación en donde la Semarnat, junto con ellos, deciden establecer un área de conservación. Pero al mismo tiempo el ejido existe para la productividad agropecuaria. Entonces, ¿cómo juegan esos objetivos diferentes en el espacio? De repente puede generar
hay resultados medio esquizofrénicos, ¿no? En fin, todos estos ejemplos, mi interés en comunicárselos a ustedes, pues no es que nos aprendamos de memoria, ni mucho menos. Seguramente ustedes conocen muchos más ejemplos de cuando las instituciones, es decir, las reglas del juego, fueron contradictorias, no se aplicaron bien, eran incoherentes con la naturaleza de la cuenca o del territorio, y en general producían resultados que a lo mejor no eran los mejores, ¿no? Ambientalmente hablando. Entonces, esto nos devuelve a la idea de cuenca como sistema. ¿Cómo podemos salir de este tipo de problemas en la gestión de recursos de manera integral? ¿Cómo podemos hacerlo? Y ojo, esto es como con miras hacia adelante. No es para decir, bueno, olvidemos lo que pasó y vamos a dejar el mensaje. No. Es, ¿qué puede pasar en una cuenca cuando no sabemos manejarla como sistema? Esa es la lección que yo quisiera comunicar, ¿no? La lección que yo quisiera comunicar. Y entonces vamos ahora, bueno, ok, si estamos tan desfragmentados, si todos creemos cosas diferentes de la cuenca, si estas normas, estos reglamentos son contradictorios a la hora de que se aplican en nuestro territorio, entonces ¿qué hacemos? Hacia adelante, en una situación así de los años por delante, ¿qué podemos hacer? Bueno, la literatura académica, la experiencia de trabajo de mucha gente en el campo este de la gestión ambiental, nos han enseñado varias lecciones que a lo mejor sirven también para la situación de la que estamos hablando nosotros ahora. La primera es siempre pensar en términos sistémicos. Si yo soy un habitante de la cuenca del río Sonora interesado en lograr que la cuenca sea ambientalmente sana, que la gente progrese, que haya actividad económica, pensar en términos de sistema, pensar no solamente en mi comunidad o en mi ejido o en mi situación particular, sino aquel que está allá, que también es parte de la cuenca, ¿qué piensa de ella? ¿Qué quiere? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo me pega a mí? ¿Cómo yo lo que hago le pega a él? Ese tipo de pensamiento necesitamos hacia adelante, ¿no? Pensar en términos de sistema. En segundo lugar, dado que todos somos diferentes, dado que vemos un montón de diferentes usuarios en la cuenca, tender puentes entre nosotros. ¿Cómo es eso? Bueno, yo me acerco con mi vecino en Huepa, si yo vivo un poco más abajo, o yo me acerco a UNES, o yo me acerco a otro grupo social, o yo me acerco a una ONG, o yo me acerco con los académicos, aunque somos un poquito más aburridos, pero igual ahí estamos. Entonces, la idea es cómo conectamos con los otros que también están en la cuenca, de modo que esa percepción única que cada quien tiene de este sistema sea compartida entre todos. O sea, que todos sepamos cuál es la construcción o qué estamos pensando de esa cuenca, ¿no? También la capacidad de ser inclusivos y diversos. Esto se refiere a no solamente tratar de acceder a ciertos tipos de información o ciertos tipos de grupo, sino tratar de conectar con diferentes tipos de actores o de participantes. Llámese la asociación de rancheros, la de ganaderos, la universidad fulana de tal, esta empresa, este nuevo negocio, etc., ¿no? También la capacidad de aprender continuamente. Y esa ni me voy a detener porque ustedes la conocen muy bien. Toda la lucha ha provocado que se vuelvan expertos en los temas que tienen que ver con su cuenca, ¿no? Entonces, pero esta es una lección muy importante hacia el futuro también. No dejar de aprender, no dejar de buscar otras formas de entender esa realidad. La capacidad de ajustarse colectivamente a los cambios. Y a esto, ¿a qué me refiero con esto? A dónde está la oportunidad en medio de las diferentes crisis que tenemos también que enfrentar. En su momento fue un derrame, ¿no? Pero hacia adelante, el cambio climático, por ejemplo, nos va a poner retos que no hemos visto antes, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como pobladores de la cuenca, al enfrentarnos a esto, ¿qué oportunidades podemos encontrar en esa nueva situación? Y esto, como les digo, sin demeritar la lucha por la justicia, que de todas maneras continúa. Simplemente es, bueno, ampliemos la vista. ¿Qué más hay para los pobladores de la cuenca del río? Porque
podamos aprovechar en una situación de reino, ¿no? La capacidad para incidir en la política pública, esa parece ser muy difícil, o sea, de repente encontramos resistencia, pero tiene que ver con cómo accedo a quien toma las decisiones, cómo voy a conocer el mensaje a aquellos que están en las posiciones de poder. Y por último, y esto es bien importante, capacidad para valorar sus propios recursos y sus propios conocimientos. ¿A qué se refiere esto? Hay un campo muy bonito de estudios de antropología ambiental que reconoce el concepto de conocimiento ecológico tradicional. Es conocimiento que la gente adquiere por el solo hecho de hacer su vida en estos ambientes y de ir coleccionando experiencias en estos ambientes. Entonces, el mensaje más importante es que ese conocimiento es valioso para la adaptación. No es menor que el conocimiento técnico que podamos producir los académicos o las universidades o ciertas disciplinas. Es conocimiento que tiene que integrarse con ese que producen los centros de investigación. Entonces, todo esto pues es para iniciar la reflexión. No acaba aquí, espero, nuestra conversación, pero por lo pronto pues ya se le acabó el tiempo. Entonces, muchas gracias a todos y a todas. Agrónomos, cuando todavía nos pelaba, que casi me parece ahorita como me dejaron en el 80 y tantos. Eso que acaba de decir América es súper interesante. ¿Cómo pensar y actuar como cuenca? Hay que pensar como cuenca y actuar como un río. Y vamos a demostrar un poquito de eso. ¿Cómo pensar como cuenca? Porque es difícil. Y con eso les vamos a hacer. Vamos a hacer un ejercicio de crear tu propia cuenca. Por aquí el inalámbrico. Y a ver si le damos un poquito de claridad a esto de las cuencas. Y cuando terminemos ahorita o mañana, si se acuerdan de esto, regresen a su casa y construyan su propia cuenca. Y a ver cuál es su papel, dónde se encuentran en su cuenca. Y es un modelo tridimensional que sale de aquí. Pero vamos a hacerlo. A ver si funciona. Empezamos así. Y luego hacemos esto. Y aquí va a salir su cuenca. Y luego estiramos así despacito. Sin romper el papel. Y aquí tenemos un modelo tridimensional de nuestra cuenca. Pero ahora lo interesante. ¿Sí lo ven? Vamos a hacer que ver cómo se mueve el agua en la cuenca. Porque para nosotros los que investigamos cuencas, a veces nos hace muy difícil explicar la cuenca. Pero esta forma nos explica a veces de una manera súper sencilla, que empieza a llover. Y sí, mujer, la mesa. Y no sé si ven ustedes,
pero se crean ríos, se crean lagos. El agua, si sigue lloviendo, va a salir al mar. El agua se estancó. Hay ríos que tienen su nombre que nunca llegan al mar. Y esos son parte de la cuenca. Nosotros como Río Sonora, imaginemos que esta es parte de la cuenca del Río Sonora. Las áreas planas, que son las de inundación, que generalmente están las ciudades del mundo, como Hermosillo, están en zonas de inundación de la cuenca. Por eso encementamos el río, para no inundarnos. Y eso es una falseta e insulto a la naturaleza de manejo de cuencas. ¿Cómo que vamos a encementar un río? En fin, y aquí está el agua. ¿Cuál es nuestro papel al interior de la cuenca? Como ciudad, como ciudadano, como gobierno, como industria. Y aquí lo podemos ir bien. Pues, ¿sabes que yo soy agricultor y estoy en la costa de Mosquito? ¿Cuál es mi papel en esta cuenca? No, pues yo nada más quiero extraer agua para sembrar sandías y mandarlas al otro lado. ¿Ah? Está bien, estamos mandando agua para el otro lado. No, pues yo quiero extraer cobre que hay aquí. No, pues yo quiero que mande toda el agua, esos somos los hermosillenses. Y ahí empiezan los balances de cuenca. Y es lo que quiero hablar hoy. O sea, ¿cómo balanceamos estas cosas? Espero haya sido instructivo en la hojita esa. Háganla en su casa. Es muy interesante ver. Incluso puedes explicar por qué vivimos en un desierto. ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué el desierto? No, pues es que no hay que ver. Bueno, también, pero ¿por qué no hay ver? Con esto se puede explicar mi sueño. Muchas gracias por la invitación. Este, es un placer estar aquí. A mí me emociona muchísimo hablar de cuencas. A mí me estorba a veces estar aquí, me siento muy aislado de ustedes. Me quiero bajar y hablar mirando con ustedes. Sí, voy a hacer eso, ¿está bien? Porque esto es parte de la cuenca. Y nosotros como investigadores a veces también fragmentamos la cuenca. Abre la subida, abre la cuenca alta, no la cuenca baja, no hay otro en la cuenca media. Y no nos hablamos entre nosotros. En fin. Pero hablando de una sola cuenca, ¿qué ven aquí? Alguien que me diga que se ve. Algunos de ustedes ya saben que ya me han visto hablar. Yo siempre empiezo así. ¿Qué se ve aquí? ¿Quién dijo la tierra? Todo lo que sucede con el ser humano ha sucedido aquí. Sí, mandamos ondas al espacio y se salen de la tierra. Pero todos los partidos de fútbol, todos los partidos de béisbol, todas las religiones, todas las escuelas, todas las investigaciones, todas las catedrales, todas las culturas indígenas, estamos en ese puntito. Y es un puntito azul del universo. Esta es una gran cuenca que le llamamos tierra. ¿Okay? Y ahí, empieza la bronca. ¿Por qué le llamamos tierra a un planeta que está en 73% está cubierto de agua? ¿Por qué la tierra no se llama agua? Ahí empieza la falta de identidad como terrícola. Somos el planeta del agua. Somos el puntito azul del universo y Carlos sabe lo explica muy bien. ¿Okay? Y algo que me encanta de Simones. Ven una tubería, por ejemplo, que traiga agua del espacio a la Tierra, una tubería gran cosa, así, depende de cómo la extraiga. No hay tubería. ¿Tiene drenaje la Tierra? Que saque el agua de la Tierra. No tenemos drenaje. Es un sistema cerrado. Por lo tanto, el agua del planeta es tan vieja como la Tierra, prácticamente. Es la misma agua desde la creación de la Tierra. Eso te hace calor frío. El agua, el café, la chévere que están tomando, tiene millones de años. Lo único que estamos haciendo cuando hablamos del manejo de cuenca es respetar el ciclo hídrico de la tierra. ¿Qué pasa cuando hacemos cosas en la tierra? Que es ganado, que es ganadería, que es ciudad, que son carros, que son bicicletas, que son baños, que son lo que quieras. Tiene impacto en el ciclo hídrico de la tierra. Total que no hay tubería, es la misma agua que se sigue reciclando. Uno de nosotros lo llamamos el ciclo hídrico. Aquí estamos en nuestro.
un gran desierto, es parte de varias cuencas. Hemos trabajado en toda la gran región del desierto sonorense. Y aquí estamos. No sé si identifiques eso. ¿Qué se les viene a la mente cuando dicen que contaminación? ¿Qué gacho es eso, no? Que identifiques una ciudad con contaminación. ¿Saben qué se me viene a la mente a mí? Cananea es la fábrica del agua de Sonora. De Cananea se originan 5 ríos, 5 cuencas. Pero lo que se me viene a la mente es, lo voy a decir, es una chingada mía. Hay una revolución de México. No. Bueno, sí, ya te voy. Pero es el origen del agua para nuestro estado. Incluso el origen del agua es en la parroquia de Guadalupe, en Cananea. Ese es el parteaguas. Yo vengo un lado de la iglesia y se va al río Sonora. Yo vengo enfrente de la iglesia y se va al río Sonora. ¿Qué loco está eso? Y ahí está el padre Claudio haciendo un montón de cosas por el agua. Bueno, ese es el origen del agua para el estado de Sonora. Y yo vengo de esa región, de los orígenes de Gran. ¿Cuál es la relación entre Hermosillo y Cananea en cuestiones de uso y manejo del agua? Muy interesante eso que se menciona por América, porque es muy cierto cómo colaborar, cómo entendernos, cómo sentarnos en la mesa. ¿Quién se la sienta en la mesa? ¿Quién me invita a la mesa? Todo ese tipo de cosas. Y tenemos la capacidad como comunidad de cambiar la historia del manejo del agua en nuestras cuencas. Esta es una imagen del río Santa Cruz en Mixón, que ahí vivo mismo. Pero con esta imagen la estamos transformando en la ciudad y lo podemos lograr en 30 años. ¿Algo así? Si pensamos y actuamos como cuenca y como río. Es muy interesante verlo de esa manera, porque tenemos esa capacidad, tenemos la ciencia, tenemos el conocimiento, tenemos las ganas. ¿Saben quién nos detiene en hacer esto? A veces es el gobierno. Y a veces son los intereses de desarrollo. Pero nosotros como científicos podemos restaurar ríos y podemos que el río Sonora fluya de nuevo por el bosque. Y eso lo podemos lograr en 4 años, más o menos. ¿Sí? Y es relativamente sencillo. Hay que cambiar muchas cosas, pero se puede. Pero esa es nuestra visión para Tucson, en el centro de Tucson, para 30 años con el río Santa Cruz. Este es el desierto sonorense, lo más prolongado donde estamos. El desierto sonorense es el desierto más dinámico, más productivo, más biodiverso de todo el mundo, gracias a que nos llueve cuando nos llueve 2 veces al año, la estación de las equipadas y la estación de verano. Por eso sería así un desierto sonorense más o menos en febrero o marzo. Y a veces no parece ni desierto. Los 2 últimos años, nos llovió una. Fueron lluvias extraordinarias. En Tucson, no sé si tenemos hilo, pero nos llovió 3 veces más de la normal que en el verano pasado. O sea, fueron 18 pulgadas que cayó en un verano. Y eso es gracias a los cambios climáticos que están sucediendo ahorita. En fin. Al igual que Hermosillo, estos son una obra de tucsonenses. Siempre me gusta preguntar eso. ¿Cuánta agua consumimos diario cada uno de nosotros aquí en Hermosillo? Y a veces no sabemos eso. Ni la tonada, la saca, ni la comida, o mata, no sabemos. Porque no vivimos. Hay que medir cómo estamos el agua. A nivel global, a nivel nacional, más o menos andamos con 280 litros por persona diarios a nivel nacional. Pero a nivel local ya tenemos hilo, no sabemos cuántos años de manera diaria. Y eso nos empieza a ayudar. Ah, ok, pues somos 1 millón de gentes. ¿Cuánta agua necesita Hermosillo para que se mueva? ¿Y de dónde va a venir? ¿Y a dónde se va a ir esa agua? Es un manejo de cuencas. Hay que saber cuánta agua tenemos
y cuánta agua necesitamos para funcionar como sociedad. Y aquí están los tucsonenses. Total, que son tucsonenses. Les llega agua de tres cuencas. Bueno, de, más que todo de dos. Que es la cuenca del río San Pedro, la Marinita, la cuenca de la Azulita, que es la cuenca del río Santa Cruz. Pero aquí en Sonora tenemos una gran cuenca del río Sonora. Eso es súper importante entenderlo, porque estas cuencas es la división entre la Sierra Madre, las islas del cielo, que llamamos nosotros las montañas de Sonora, y el desierto sonorense. ¿Ok? Y aquí es donde tenemos un corredor urbano alrededor de 12 millones de gentes. ¿Cuánto necesitamos de agua a esas 12 millones de gentes para que estas cuencas sean saludables y para que nuestras ciudades sean funcionales? Y ahí hay que hacer balances muy interesantes, los balances hídricos que se pueden hacer. Y ahí incluimos las minas, ahí incluimos la agricultura, ahí incluimos todo esto. Y en Hermosillo nos bebe 220 milímetros. Hace 220 milímetros, ¿cuánto contribuyen al gasto o a la totalidad de la cuenca? Ahí empezamos el balance. Y esta ciudad está creciendo y están demandando cosas, ¿no? Siempre estamos demandando cosas. Entonces, ¿cómo creamos un sistema de ríos y de ellos que balanceen eso? Y otra cosa que se nos olvida, no toda el agua es para el ser humano. Eso hay que mantenerlo mucho en cuenta. No así que todos tenemos agua. Pero el agua también debe de ser para la naturaleza. ¿Por qué? Porque eso nos mantiene vivos. Necesitamos arbolitos, necesitamos polinizadores, necesitamos todo eso para estar vivos, para tener aire limpio, para tener oxígeno. Porque eso es lo que nos está produciendo la cuenca. O sea, no todo es para nosotros, todo debe ser para nosotros. Tenemos que guardar un poquito la naturaleza. Un chico. Miren qué bonito es este mapa. Con los ríos sonorenses fluyendo. No están así los ríos sonorenses fluyendo. Muchos de ellos ya no fluyen. Lo que a mí me enseñaron en la primaria, por allá en los 70, 60, es que los ríos de Sonora llegaban al mar. Oye, al mar no sé si hay un día llegaba. El Concepción y el Magdalena no sé si llegaba. El río Sonora a veces llega al mar. Pero era una fluidez de vida. Y en esa fluidez se crean pueblos, se crean ciudades, se crean industrias. Y miren qué bonito se mueve el agua. ¿Qué es lo que vimos en ese modelito que les está hablando por el peso del agua? Es que el agua siempre fluye hacia abajo. Y siempre es eso. El agua siempre fluye hacia abajo. Al menos que la aprendemos. Por eso existen los ríos. Y por eso el origen de los ríos en la región de Cananea, porque ahí nos bebe dos o tres veces más que en Hermosillo. Por tanto, el agua se junta en las montañas y empieza a bajar. Y se crea la ciudad de Hermosillo en la zona de inundación del río Sonora, por allá en 1700. Porque alguien le gustó que el pibito se moviera por aquí muy bonito, el cerro de la Campana. Y la caleta. Ah, aquí vamos a hacer una ciudad. ¿Por qué? Porque allá. Pero luego entonces sabe quién vino y desalentó el río y empezó a cambiar un montón de cosas. Pero eso me encanta y lo voy a ver a poner cómo se mueve el agua en nuestro estado. ¿Okay? Y eso trae muchas implicaciones. Implicaciones que es lo que comentaba la compañera América, que nos conocimos en Tucson estudiando estas situaciones del agua. Pero aquí en los orígenes del agua, que es que en las visiones de cuenca, que son los orígenes del agua en la región de Cananea, tenemos cinco cuencas. Tenemos la de Santa Cruz, la del San Pedro, la de Compostela Magdalena, la del río Sonora y hasta cierto punto una ramita del río Yaqui. Qué bonito se ve eso. Y todo eso se origina en esta región. Esos son los orígenes del agua en Sonora, que es la región de Cananea. ¿Cómo estamos colaborando los hermosillenses con Cananea? Porque la región de Cananea nos está mandando agua. ¿Cómo estamos colaborando con ellos para el manejo del agua? Sí, una mina nos contaminó, pero fue un evento.
las minas vienen hablando de hace más de 100 años. Y ahora les llamamos los impactos pasivos, algo así, de la mina, porque siempre están contaminando. Siempre. Tú vas a Anacosay y en el río que pasa por ahí, es así, así, no lo vean. Pero una explosión, como un México, sí, fue muy feo, fue muy gacho, fue muy triste, fue muy... No voy a usar la palabra. El hecho es de que siempre estamos contaminando. ¿Cuáles son las acciones que debemos tomar? ¿Okay? Pero lo importante de él es esas cinco cuencas que se originan en las sierras de la región de Cananea. Y el agua fluye hacia abajo. Y como decía América, somos una sola cuenca, que es la del río Sonora, que estamos aquí. Pero yo le agrego que también somos una sola agua en esta cuenca. Y eso es muy interesante porque ya nos está marcando pauta de pensar como cuenca, quiénes estamos aquí y qué agua tenemos. Y cómo vamos a colaborar, trabajar en la conservación, en la restauración, en el uso y la división. No en la división, pero en la distribución de ese libro. Y ahí se hacen otras cosas muy interesantes. Porque si te vienes al bolsillo y no pensamos como somos una sola agua, hay como 5 o 7 agencias gubernamentales que ven la situación del agua. Tenemos OMAPAS, que ve el agua potable. Tenemos a CONAMA, no con agua, con agua, que ve los ríos. Tenemos a otra agencia, que ve el agua de tormenta. Tenemos a quién sabe qué más, que ve el agua de lluvia. Tenemos a quién sabe qué más, que ve el agua de drenaje. Tenemos a quién sabe qué más, que ve otro tipo de aguas. Y dice uno, pues son 6 agencias que no se conocen, que no se hablan, que no se entienden, pero al final es la misma agua. ¿Cómo empezamos esas colaboraciones? Son difíciles. No, que la 4T, no, que el PRI, no, que el PAN, no, que no me gusta esa ONG, no, que cae. Es que los humanos son muy tercos, son muy quisquillosos, son muy envidiosos a veces. Nos da coraje, nos cae mal a alguien y ya no queremos hacer nada. En fin, hay muchos retos en pensar como cuenta, pero son muy necesarios hacerlos. ¿Sí tiene sentido esto? ¿Sí, no? ¿Qué sigue? Otra vez, esta es una imagen que se nos quede grabado eso de que somos una sola cuenca. Para cuestiones de gestión, para cuestiones de planeación, para ver quién está aquí, para ver cómo distribuimos este video, que es súper importante. ¿Quién está afectando este video? ¿Quiénes lo están usando más? Que son los extremos a veces. Que donde empieza el río Sonora es una mina, y donde termina el río Sonora es un acuífero que está sembrando sandías. O sea, y son los que más exigen agua. Y en medio tenemos una gran ciudad que también exige agua. O sea, ¿cómo que hacemos con todo eso? ¿Nos alcanza el agua? A veces sí nos alcanza, ¿eh? En fin, otros, y a esto me refería, que después empezamos a dividir, está bien para entender, pero siempre hay que pensar como una unidad. Son imágenes de unidad de la cuenca del río Sonora. Y con esta última, con esa meteta, que ven las montañitas y el rodillo. ¿Sabes esa foto? Hasta la tranquilidad, felicidad, agustosidad, esa palabra no existe. Esa la tomamos hace como 15 años, por allá por ahí. Una preciosidad de paisaje. Esto es acá en la vida, ¿sabes? Esta agua se origina aquí, en el río Sonora. Una cuenca nomás para recordar que todavía llueve en la región. Y en Cananea nos llueve 511 milímetros, por eso existen estos ríos. En el área de Bayón, que está más o menos a la media de la cuenca, nos llueve 450. Y en el área de Hermosillo nos llueve 252. Siendo que Hermosillo es uno de los más demandantes de agua, pero los menos contribuyentes de agua. Es que esos son los balances interesantes, ¿no? Ah, pero aquí está el gobierno. Y aquí tomamos la decisión. Wow, sí. Pero hay que pensar cómo cuenta.
Y ahí empiezan las estrellas interesantes. Pero si sumamos todo eso, en toda la cuenca tenemos más o menos un promedio de 400 milímetros de agua. Eso es mucho más poquito. O sea, hay que ver cómo estamos usando. ¿Okay? ¿Y qué pasa cuando llueve en la ciudad de Hermosillo? ¿Qué pasa cuando llueve en esta cuenca? Suceden muchas cosas. Pero si entendemos esto, cuando llueve en la naturaleza, con la cobertura vegetal natural, en general, el 50% del agua se infiltra. Por eso se crean los ríos. El agua se está infiltrando y se está percolando y sale un manantial por ahí y sale corriendo el agua. Esa es la infiltración. El 10% es del agua que tenemos en la superficie y el 40% es de la transpiración. Por eso necesitamos a las naturales. En 1970, los mismos de con agua y los gringos estaban recomendando cortar los árboles a lo largo de los ríos porque estaban usando mucha agua. Y lo hicimos. No hay que cortar todos los árboles, porque cada árbol necesita 20.000 litros de agua al año. Si hay miles de álamos, nos están robando el agua. Eso era el pensar de la ciencia, ¿no? En 1970, que a veces los científicos también nos fallan, pero gracias a la ciencia después, eso está mal, de ahí sale nuestro aire, de ahí respetamos los cambios climáticos, de ahí salen otros beneficios. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando ponemos disturbio en el suelo, como una ciudad, como un rancho ganadero, como una mina? Y empiezan a suceder cosas en el suelo natural. Por ejemplo, en una ciudad, nada más infiltramos del 5 al 10% del agua. Por eso aquí, si abrimos un pozo, va a estar muy profundo. Pero si abrimos un pozo a la salida de Rocío o a la entrada del río Sonora, va a estar menos profundo, porque estamos infiltrando más agua. Entonces, que lo único que estamos haciendo con todo este tipo de manejos es más o menos llegar a los estados naturales del ciclo del agua, en donde al menos, ¿okay? Podemos infiltrar el 50% del agua en Cacanea, la región minera. ¿Y qué cantidad de agua estamos infiltrando? ¿Okay? Podemos infiltrar el 50% de la lluvia de los 230 milímetros en Hermosillo. Podemos infiltrar 100 milímetros de lluvia. ¿Qué es lo que sucedía en la naturaleza? ¿Okay? ¿O sucede? Y hay muchas formas de hacerlo. Esta práctica se la dedico a Don Beto Cruz de Cucuta. Yo aprendí un montón de cosas de la vida, como restaurantes. Y este canijo sabía un montón. Era el distribuidor del agua en Cucuta, en cada minuto. ¡Ah! Y eso es lo que sí. Que son las cercas vivientes del río San Miguel y del río Sonora. Y con estas cercas vivientes, él iba a ganar, él retenía el sedimento del río, que son las tierras superfectas. El agua corre por aquí con las avenidas, y el sedimento se queda del otro lado y ahí se engrava. No más que la basura se sube. Y son las cercas vivientes y es una tecnología súper sencilla. Y él toda su vida lo está haciendo. Y en los ojos también. Claro que se lo y ahí anda uno estudiando. En fin, hay muchos conocimientos naturales, autóctonos, interesantes, muy efectivos y muy bajo costo, que dan otros servicios ambientales también. Total que ya ando recorriendo una de las cercas, esto hace como 15 años, por ahí salía la gente de esa foto, que es el río Sumo, junto con nada, con lo mejor que ya falleció. Distribución de agua en su casa para todo el mundo, producía la tambora, tocaba el acordeón, hacía canciones, o sea, va, hombre, qué personaje es. Y así está el Chiltepín, allá por los orígenes del río Sonora, que hace zonas de exclusión. ¿Sabes qué? Yo no voy a meter de nada en el río. ¿Para qué? Yo voy al río para tener alambitos nuevos. Y eso está haciendo un chiquitín, porque no todo el ganado debe estar en el río tampoco. Sí.
También hay acuerdos con los ejidatarios. Son los ejidatarios del Cananeo que mandan agua para el San Pedro y para el río Sonora. Ahí firmamos un acuerdo ejidal en manejo de cuencas. ¿Okay? Ya estamos los disques científicos, ¿no? Nos gusta, pues ya tomamos la fama, ahora firmamos acuerdos ahí, ya hacemos el rezazado de la rusa. No, lo firmamos en suave, colaborando con la raza de los ejidatarios. ¿Okay? Ese es el padre clave, el principio que está acá. Ahí hicimos unos jardines del Cristo. Y cuando llueve en Cananea, esa iglesia, la parroquia de Guadalupe, está infiltrando el agua al acuífero de Cananea para que no se inunde esa ciudad. Total que esa iglesia está tratando de infiltrar el 50% de lluvia que le cae al techo de la iglesia. Y las señoras de la iglesia lo están haciendo. ¡Wow! ¡Qué fregón está eso! Y al rato de arbolitos, de pajaritos, total que hay muchas formas. Esto es una escuela en Cananea también, donde los estudiantes diseñan, implementan y colectan el agua de lluvia. Y estas son prácticas sencillas que vienen funcionando desde hace cientos de años. ¿Sí? Y no necesitamos computadora ni aparatitos para medir cosas. No, nomás medimos el techo. Hacemos una prueba de perforación, no precisa de filtrar el agua. Y ahí le damos. Miren esa monjita, llegó con su propia herramienta, que era una pala y un castillo que hay cuando ya estoy listo. Dicho, ¿qué vamos a hacer? Total que la Unión Ganadera o la Asociación Ganadera de Cananea hicimos un jardín de India como demostración de cómo funciona esto de las cosechas de agua para infiltrar agua. Así terminamos después de 4 horas de chamba, como con 25 gente, y a celebrar. Hay que festejar y celebrarlo todos positivos que hacemos para el manejo de la fuente. Me puedo detener aquí porque ya sé que se me pasó el tiempo. Me quedan como unas 10 transparencias. ¿Le sigo o me detengo? Lo siento. Bueno, le sigo rapidito. Y vaya empezando sus preguntas. Pero la naturaleza no funciona sola. Hay que ayudar un poco. Los jardines de lluvia y todo eso, lo llenamos a la infiltración del agua con las plantas regionales. ¿Okay? Esto es Francesca, que es experta en propagación de plantas nativas en nuestra oficina. Es uno de los únicos, si no el único, vivero especializado en plantas de la región de las Islas del Cielo. Si tú quieres un frijolito quemador, que ahorita vimos uno ahí en el lugar de Morelos, ella los propaga. Si tú quieres un árbol, ella los propaga. En cambio aquí vas al vivero municipal y lo único que encuentras es un niño. Oye, ¿qué onda con el niño? Pues mi niño es de aquí. Es un arbolito muy fregón, pero deja allá en la India, ¿no? Y tenemos arbolitos bien fregones también. Sí. Y así es como trabajamos con las naturales en cuestiones de identificación del agua, en cuestiones de crear un hábitat para la naturaleza, porque si sembramos árboles que no son de la región, ni las abejitas, ni los pajaritos, ni los colibríes, ni las mariposas se van a llegar a esos árboles. Por eso es la importancia de tener las plantas regionales. No es por temporada de uno, es porque creas un hábitat apto para la fauna local. Ah, ¿por qué no están dando las plantas nativas? Y así nos dice el gobierno y otras agencias. No, pues es para la abejita. Ah, pues esa abeja que se muera. No, pues es que es para propagar. Y así te la llevan. Pinches ambientalistas. Otra vez, esto hicimos una capacitación en la iglesia del padre Cabo, donde no dimos hostias, pero dimos semillas en el altar. Y que te mande un texto una señora que participó en esa propagación. Joaquín, ya están haciendo los agavitos. Ya lo voy a llamar a la casa. ¡Wow! Se te va a estar volviendo otra vez. Es una emoción de cómo la comunidad está participando en la salud de la cuenca. Y sí, a veces somos muy activistas y muy intensos. Y nos da mucho coraje lo que sucede. Y tomamos acción. Y las acciones que tomamos es para remediar, es para reconciliar, es para
Nina, oye, Mateo, la estamos regalando, ¿no? Podemos hacerlo un equipo. Y esos son los diálogos que tenemos con las mineras. Porque la comunidad está haciendo su parte, y eso es interesante. Algunos de la industria no están haciendo su parte. Algunos de los gobiernos no están haciendo su parte. Pero siempre hay gente en la comunidad que está haciendo su parte. Y eso está súper chido. Con eso yo trabajo. ¿Ok? Y eso me emociona, me inspira, no me cansa. Dice, wow, qué dolor está haciendo. Como ahorita fuimos caminando desde cierto de dos, tres camiones aquí en el Boulevard Morelos. Están cosechando el agua de lluvia del Boulevard Morelos que está irrigando las plantas nativas que sembraron. ¡Wow! ¡Qué fregón está eso! Y eso va a ayudar a la pinche Hermosa. En el Boulevard Morelos, Zona Humana de Hermosillo. Estos son experimentos y manejos que hemos hecho de cobertura vegetal en la región de Canadá, porque si tienes una cobertura vegetal adecuada, con pastos regionales nativos de la región, tienes una esponjita en el suelo. Y esponjita es la que filtra el agua. Y la filtra a la cuenca. En cambio, si no tenemos suelo, si está desnudo, pues el agua se va a ir. ¿Qué tal que estamos viendo cómo se está yendo con Román? Yo con Román aprendí que después de trabajar con él 4 o 5 años, oye, Joaquín, qué interesante está esto. El suelo no habla, ¿no? No habla. Ah, pero ¿cómo te dice cosas? Bueno, pinche madre, eso está trabajando. Sí, no habla, pero te dice un montón de cosas. Sí, lo sabemos hacer. Y sabemos trabajar con él. Pero aquí uno también aprende. No es que uno lo sepa todo. No lo sabemos todo. Porque eso es lo que queremos. La funcionalidad de una cuenca. Porque aquí hay una inmensidad de beneficios ambientales que al final son beneficios para el ser humano. A veces se nos olvida eso. Porque me gusta la palabra beneficio ambiental de la naturaleza. Es beneficio humano. Tenemos aire limpio. Tenemos oxígeno, tenemos ríos que fluyen, tenemos seguridad hídrica, estamos disminuyendo cambios climáticos, todas esas cosas. ¿Eh? Nada más que tenemos un río que fluye. En mi casa, ¿qué hacemos? ¿Qué hace cada uno de ustedes? Pues yo en mi casa casi me desconecto de la autoridad del agua del techo. Porque cosecho el agua en el techo. Ya me lo estoy empezando a tomar. Y todavía no pasa nada. Claro que hay que filtrarla y hay que analizarla y todo eso. Pero en Tucson, lo voy a señalar, es que el uso del agua por individuo son 80 gramos por persona diarios. De 8 por 320. 270 litros, algo así. Así, ambiente. Si mirar el bolsillo, lo traen a dar un dato de bolsillo que van cerca de 300. 400. O sea, ¿qué le bolsillas? Usa más agua que un uso. Yo, en mi casa, ando en 50 gramos diarios. ¿Por qué? Porque yo soy mejor que el resto de la sociedad. No, porque yo cosecho el agua de lluvia del techo. La almacené en un tanque y tengo jardines de lluvia. Y cuando llueve en la calle o en el techo, pues el agua va a salir muchas flechitas por ahí. Esta es una zona de inundación enfrente de la casa. También llueve en el techo, zona de inundación ahí. Yo no riego estos jardines, son de plantas regionales. Nadie anda regando matas a Guadalajara de Música. Sin embargo, si se van al Bachoco, está súper verde, está floreado, está un montón de aves, está súper bonito ahí el Bachoco. Porque ya le lo vio dos o tres veces. Nadie fue a regar. Voy a mirar